Y nuestro programa 360 se encuentra en esta oportunidad en la empresa Empramed Bio, la cual se encarga de la fabricación de medicamentos para el gobierno nacional. En esta parte de nuestro programa vamos a estar conversando con la presidenta de esta empresa que a esta hora se une al equipo de 360. Bienvenida. Gracias, Boris. Bienvenido tú aquí a la empresa socialista productora de medicamentos biológicos Empramed Bio. Estamos en este momento en la planta de especialidades farmacéuticas. Nosotros tenemos adicionalmente una planta de biológicos que se encuentra ubicada en la UCB. Una de las razones por las que hemos decidido venir acá es porque el tema de los medicamentos ha cobrado especial relevancia, producto del bloqueo y la guerra económica contra nuestro país. ¿Por qué esta empresa es importante para el momento que vive Venezuela? Esta empresa y todas las empresas productoras de medicamentos del sector público son de alta prioridad. Para nosotros es un tema de soberanía farmacéutica, el que tengamos la capacidad de producir los medicamentos que necesita nuestra población. En este momento en Empramed estamos nosotros fabricando medicamentos esenciales. Lo que nosotros llamamos medicamentos esenciales son aquellos que atienden a las patologías primarias y que además han dejado de ser fabricados por temas de costos, por temas de beneficio de la industria privada y transnacional que traían a nuestro país. ¿Cuáles son los medicamentos que en este momento ustedes están produciendo y cuáles son los volúmenes? Nosotros en este momento estamos produciendo a nuestra máxima capacidad. Estamos actualmente, lo vamos a ver en un momento, carbamazepina estamos produciendo, un medicamento que se usa para el sistema nervioso central. Estamos produciendo también cloroquina, que es un medicamento que se utiliza para la malaria y que estamos destinando totalmente al programa antimalárico del Ministerio de Salud. Estamos también produciendo alfametildopa, el último antihipertensivo que se utiliza en las mujeres embarazadas y que está destinado al programa de embarazo y atención a la madre que tiene el ministerio también. Y además estamos fabricando, en proceso de fabricación, de fenobarbital, de ácido acetil salicílico y de otros medicamentos como el suero oral para niños que están en procesos de diarrea o deshidratación. ¿Esta empresa cuántos años tiene, cuántos empleados trabajan en la misma y cuál es su superficie, su extensión? Bueno, esta empresa Empramed como tal fue creada en el 2014. Esta empresa en particular fue reinaugurada en el 2009 por el presidente Chávez. Tenemos un total de 400 empleados entre las dos plantas. Y bueno, nuestra capacidad es de 6 millones de sueros orales al año y de 28 o 30 millones de tabletas al año. Háblenos un poco de las imágenes que estamos viendo en este momento. ¿En qué área nos encontramos y qué estamos viendo? Bueno, nosotros estamos ahorita en el área de control de calidad. Estamos viendo todos los análisis que se le hacen, tanto a la materia prima, aquí que se realiza los análisis de materia prima, producto terminado, producto intermedio, que están en proceso de fabricación. Nosotros tenemos procedimientos para todos estandarizados en donde se hace con los estrictos controles todos los análisis a los medicamentos, todos los insumos, todo lo que llega a nuestra planta. Obviamente toda crisis tiene efectos negativos, pero también muchos consideran que toda crisis es una oportunidad. Venezuela hasta hace muy poco dependía en un alto porcentaje de medicamentos importados. ¿Qué oportunidad ve usted con esta situación planteada de restricción de las importaciones de medicamentos a nuestro país para la industria nacional? Nosotros lo vemos como una oportunidad desde el punto de vista del desarrollo, de la innovación de nuevos medicamentos. Nosotros acabamos de recibir el registro sanitario de nuestra autoridad regulatoria para dos medicamentos que fueron totalmente desarrollados por nuestros trabajadores, como lo son la metformina y el albendazol tabletas. Y actualmente estamos abocados a desarrollar un nuevo antihipertensivo que es de alto consumo en el país, precisamente para eso, para poder atender la necesidad de nuestra población en una situación en la que ha sido restringido el uso de este tipo de medicamentos. ¿Cómo se encadena esta empresa con lo que es la distribución hacia los hospitales de diversos niveles del Ministerio de la Salud? Nosotros estamos enlazados con el Ministerio de Salud a través de sus almacenes robotizados y del Viceministerio de Recursos y Tecnología y Regulación, en el cual basamos también las demandas y necesidades del Ministerio con nuestra capacidad productiva y en medicamentos, como te dije, esenciales que podemos abastecer a ellos. En este caso, en los medicamentos que te mencioné para los programas de malaria o de atención en el embarazo. En el caso de la planta 1 de nosotros tenemos todo el tema de vacunas,
que tenemos 4 vacunas que son dirigidas totalmente gratuito al Ministerio de Salud para el programa de vacunación nacional. Bueno, Boris, te invito a que me acompañes a todas nuestras áreas de producción para que veas cómo es el proceso de fabricación de nuestros medicamentos y que adicionalmente veas cuáles son los estrictos controles que nosotros tenemos tanto para el personal como en la fabricación de nuestros productos. Por supuesto, vamos a ir. Buenas, Boris. En este momento nos encontramos en el área de blisteado de sólidos orales. Luego de habernos cambiado la ropa, de colocarnos el uniforme que tenemos especial para estas áreas, debido a que tenemos que cumplir con todas las buenas normas de práctica de manufactura que exige para la industria farmacéutica. En este momento nos encontramos blisteando carbamazepina. El blister consiste en colocar las tabletas que hemos obtenido sólidas en una lámina de aluminio y una lámina de PVC, que es lo que nosotros conocemos como blister foil, que es lo que va dentro del estuche con un prospecto que se coloca en nuestra siguiente área. Cuéntanos un poco cómo es el proceso de calidad y de estandarización que se maneja en esta fábrica, ya que estoy viendo primero los niveles de seguridad que nos han llevado literalmente a colocarnos de todo, ¿no? Para poder llegar acá, pero también el nivel de productividad que creo que se puede evidenciar en la cantidad de blister y pastillas que en este momento están siendo empaquetadas. Bueno, en los procesos de fabricación nosotros siempre comenzamos en este tipo de empresa con el área de pesada. Nosotros aquí pesamos todos los excipientes, todas las materias primas, se les hacen los controles de calidad que luego los veremos también. Y posterior a eso, en este producto en particular se hace una mezcla que llamamos húmeda. Posteriormente se lleva al área de secado, en donde se extrae toda esta agua y luego se mete al área de tableteado. Ya viene como una mezcla de polvo seca que lo metemos en una máquina que genera todas estas tabletas que estamos viendo en este momento, que luego son pasadas a esta área, en donde las colocamos en la blisteadora, una máquina que en este caso, la que estamos viendo en este momento, tiene 3.600 tabletas hora. Y vamos colocándola en blister. Luego se pasa al área de empaquetado, en donde tenemos trabajadores que van colocándola dentro del estuche junto al prospecto, que es el papel que siempre se incluye dentro de los medicamentos, en donde se encuentra toda la información que exige la autoridad regulatoria sanitaria para que el paciente siempre esté informado de lo que está consumiendo. ¿Cuál es la potencialidad o la capacidad instalada que tiene esta fábrica para hacer lo que estamos viendo en pantalla ahorita, la producción de medicamentos? Nosotros tenemos actualmente una capacidad de 28 millones de tabletas año y de 6 millones de sobres de suero oral. Nosotros aquí fabricamos además un granulado seco, que es el suero oral que luego se reconstituye en agua, el suero que normalmente se le da a los niños. El medicamento que estamos viendo en este momento, que está siendo empaquetado en esta máquina de blister, específicamente, ¿cuál es y a dónde va? Todos nuestros medicamentos van hacia el Sistema Público Nacional de Salud y hacia las cadenas privadas. Nosotros comercializamos igualmente que como cualquier otra industria. Y adicional, estamos viendo ahorita, es carbamazepina. Es un medicamento que se utiliza para afecciones del sistema nervioso central. Básicamente se usa mucho como anticonvulsivante. Yo creo que algo que puede evidenciar la importancia del trabajo que ustedes realizan es precisamente el tema de la accesibilidad a nivel económico, porque un medicamento como este que tú nos estás comentando, ¿cuánto costaría de un fabricante privado y cuánto le cuesta a la gente cuando la recibe a través de la revolución, a través del gobierno? Bueno, nosotros a través del sistema público se hace una entrega gratuita al paciente. Nosotros realmente no cobramos nada ahí. Nuestros medicamentos igualmente se comercializan en la red privada, pero la diferencia de nosotros es que
hacemos una estructura de costo real basado únicamente en el costo de mano de obra y de fabricación del producto. En este caso, el costo del producto se abarata mucho en comparación con los que se encuentran en el mercado. ¿Cuál es el costo estimado de este medicamento en las farmacias privadas por fabricantes privados? Bueno, actualmente teníamos un estudio realizado de que el blister, solo un blister, costaba 24.000 o más o menos ese precio. ¿Y cuál es el costo de ustedes? El estuche cuesta 13.000 bolívares. Para las personas que nos están sintonizando a esta hora, cuéntanos un poco el nivel tecnológico que tiene esta fábrica de medicamentos. ¿Cuál es su ubicación con relación al estándar internacional? Nosotros cumplimos con todos los estándares internacionales destinados a la industria farmacéutica, que son bien exigentes, no solamente en materia de cuidado de las áreas, sino también en formación del personal, en toda la capacitación que tienen que tener y además del equipamiento que se tiene que tener para cumplir con todo lo que se exige en la industria. Esta planta en particular tiene todos los certificados de buenas prácticas de manufactura que otorgan todas nuestras autoridades regulatorias basadas todas en las normas internacionales para el sector. En cierta ocasión el comandante Chávez dijo que Dios habla a través de las matemáticas, Dios habla a través de los números. En cierta medida, parafraseando a Pitágoras, que es el autor de esta frase, si yo te preguntara a ti cuáles son las estimaciones de producción para cuando llegue el 31 de diciembre del año 2019, ¿cuáles serían las cifras, los resultados que ustedes aspiran lograr? Bueno, nosotros en este momento, gracias a los convenios contraídos por la Red Pública con países como China, con Cuba y con Rusia, hemos podido aumentar la capacidad productiva de esta planta porque hemos podido hacer las importaciones de las materias primas necesarias, que todas son importadas. Y teníamos una estimación de producción de aproximadamente de 15 millones de tabletas este año y de los 6 millones de suero oral. Ahora bien, ¿cuáles son los proyectos que ustedes tienen a futuro con esta fábrica? ¿Se piensa incorporar nuevas líneas de producción? ¿Se piensa incorporar nuevos productos? ¿Qué podemos esperar de ustedes para los próximos años? Nosotros en este momento estamos haciendo estudios de desarrollo de nuevos productos en el área de antihipertensivos, que es una de las patologías que tiene una mayor epidemiología en nuestro país. Estamos recibiendo en este momento además los registros sanitarios de unos desarrollos hechos en esta empresa también, como es para la metformina y para el albendazol en tabletas. Y adicional a esto, estamos aumentando toda la capacidad de producción de tabletas debido a una adquisición que próximamente se va a hacer de nuevas máquinas tableteadoras. Bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista. Yo quisiera que por favor le enviara un mensaje al pueblo venezolano que a esta hora nos está sintonizando a través de nuestro programa 360, a toda esa gente que recibe estos medicamentos. Bueno, el mensaje que tenemos es que hay que seguir trabajando por nuestro país, hay que seguir aquí poniendo un empeño importante en la producción de medicamentos con nuestros profesionales, que cada día estamos necesitando más profesionales capacitados en esta área y que pueden contar con nosotros y con la labor que aquí se hace día a día para que lleguen todos estos medicamentos a nuestro pueblo que tanto lo necesita. Bien, le damos las gracias entonces a nuestra invitada y de esta forma finalizamos esta parte de nuestro programa 360. Sin embargo, usted que nos está sintonizando y quizás se sienta algo extrañado por nuestra apariencia, no se vayan porque al regreso nuevamente nos quitaremos todo esto y continuaremos con más de nuestro programa 360. Ya venimos, no se vayan.